Catalonia, northeast Spain. Less than 100 miles from Barcelona are the cobbled streets of the ancient city of Girona, peppered with grand churches and medieval squares. But in the city's sleepy suburbs, hidden behind fortress-like walls, is the unlikely location for a modernist food revolution. Ellos dicen, los hermanos Roca dicen que yo soy el alquimista, porque, bueno, de mí esperan que transforme el plomo en oro. Twice voted the best restaurant in the world. Estamos llenos hasta ahora, 11 meses vista. This is El Cellar de Can Roca. No, I'm afraid the restaurant is fully booked in the next 11 months. No, I'm sorry. We're booked up. We have nothing available now. I'm so sorry. Luxury restaurants, high-end restaurants, are like any part of fashion. They're something, they're made desirable by the more people who desire them. I actually think the business of booking advance is part of it. The anticipation is part of the experience of the meal. Ultimately, this can mean that you put your name on a waiting list. No, em sap greu. El restaurant es ple durant els propers 11 mesos. As soon as there's an opening, we will contact you. Thank you so much for your call. Have a nice day. Going to any of these restaurants is often a once-in-a-lifetime experience, not only for people who have enough money to pay for it, but to be the select few who can actually get a reservation. Once you're in, to be one of those select few who have that opportunity is sort of winning already. This most sought-after restaurant is owned and run by three brothers, born and bred in Girona. The eldest, Joan, takes care of the kitchen. Middle brother, Josep, is wine guru and front of house, whilst Jordi, the youngest of the three, works his magic in the pastry section. Nos entendemos muy bien en el tipo de restaurante que queremos tener y que es un restaurante comprometido con la creatividad, pero quizá, y más importante, que cada uno de los tres hemos tenido nuestro propio protagonismo y también nuestros reconocimientos individuales. The Roca brothers share the highest culinary ambitions. Nos gusta cambiar cosas y no estar contentos nunca con lo que hacemos, sino intentar mejorar, y probablemente esto es lo que nos ha llevado hasta este punto. Their careers began just down the road, in the family bar restaurant. Joan con 9 años empieza a trabajar, yo con 12 empiezo a ponerme en la barra. Nuestra madre ha sido probablemente el eje conductor de esa complicidad fraternal. Lo aprendimos de nuestros padres. Nuestros padres eran felices haciendo esto. Pensemos que podíamos dedicarnos también a esto, y eso es lo que hicimos. The brothers first opened the restaurant in 1986. Right next to their parents' bar. In those days, there was no problem getting a table. Cuando iniciamos, no venía nadie. Era como hacer la ruta del salmón. Entonces, lo primero que hacíamos era eso. Era reproducir cocina catalana, una mezcla de cocina académica de la escuela y cocina francesa de la Nouvelle Cuisine de aquella época. Esos fueron nuestros inicios. Poco a poco, fuimos imponiendo nuestra propia personalidad. Y también esa cocina, evidentemente, ha ido evolucionando. Hemos avanzado y hemos aportado y hemos utilizado la técnica para cambiar y mejorar algunas opciones. 8 years ago, the brothers relocated. Cellar de Can Roca is less than 300 meters away from their parents' bar, but couldn't be more different. Aquí tenemos la entrada, la salida de los platos, y por aquí pasamos con los platos hacia el comedor,
que es un comedor en el que nos encontramos absolutamente confortables. Es un espacio que es como un bosque, en el que además tenemos la suerte de pasar como con pasillos y en el que tenemos todas las mesas mirando a este bosque, ¿no? Intentábamos buscar ese diálogo con la naturaleza, ese elemento con los orgánicos, las maderas. Sientes la madera cuando estás comiendo. Bien, nosotros tenemos una sensación de que esto es nuestra casa y nunca ha estado el restaurante sin uno de los hermanos como mínimo, ¿no? Nos gusta estar dos hermanos como mínimo en casa y uno que viaje. Today, Jordi is away, but even when one brother is physically absent, all three are here in spirit. Hay tres rocas de distintos tamaños intentando mostrar el mayor, el mediano y el pequeño. Jordi, yo y Joan. This gastronomic mecca has its roots in the traditional Catalan cooking the boys grew up with. La comida significa para mí una forma de expresar. Creo que la gastronomía es un lenguaje, ¿no? Y los cocineros tenemos la suerte de poder usar ese oficio como una forma de contar historias, de contar emociones. También la cocina es una forma de dar a conocer un territorio, de dar a conocer una cultura gastronómica. This culinary storytelling extends to every aspect of the restaurant. Encontrar complicidad con diseñadores, con artistas, con ceramistas para conseguir platos especiales. Entonces hablamos con un artista que pudiera desarrollar un soporte que simularan unas algas marinas para poder colocar encima unas tapas que son unas cucharas al mismo tiempo para que el cliente pueda degustar de un solo bocado el sabor del mar, ¿no? De formas muy diversas, ¿no? Desarrollar un plato no es nada fácil. De hecho, cada vez es más complicado porque somos más exigentes, porque hay más referentes y porque es más difícil cada vez ser originales, ¿no? Con lo cual es difícil. Con lo cual un plato puede tener un proceso de un mes, de seis meses o hasta de un año a veces, ¿no? Pero sin perder nunca de vista el sabor. Three Michelin star El Celler de Can Roca in Spain is run by three brothers, with eldest Joan running the kitchen. To develop the menu, he has embraced cutting-edge techniques alongside traditional methods. La cocina es ciencia, ¿no? Cada vez que transformamos un producto, estamos aplicando de alguna manera un proceso científico, físico, químico, ¿no? Nos sirve buscar otras formas de tratar el producto, otras formas de cocinar. To help realize their culinary ambition, the brothers employ a scientist. They call him the alchemist. Por un lado, lo que hacemos es extraer y concentrar los aromas, ¿de acuerdo?, de cualquier tipo de recurso, tanto vegetal como animal. Esto es un equipo de extracción de aceites esenciales, ¿no? Y lo diseñamos, ¿no? Es un equipo de laboratorio y lo diseñamos un poquito. El olfato está, ¿no?, internamente conectado con la memoria, ¿no?, emotiva. Creemos que a través de los aromas podemos llegar a emocionar al comensal de una forma. In this kitchen, diners' emotions are stirred by materials not traditionally associated with food. Esto, por ejemplo, es un extracto de lana y lo interesante de la lana es que, en este sentido, mucho del queso de cabra o de oveja que nosotros comemos, pues en parte huele a esa lana. Pero también estamos trabajando con líquenes, con madera, ¿de acuerdo? Hemos hecho las primeras pruebas con cuero. Pero de todas las cosas con las que hemos trabajado, te diré que lo más raro es el ámbar gris. Y el ámbar gris es una especie de vómito, ¿de acuerdo?, de los cachalotes.
Joan y Jordi, yo creo que van a utilizar este trabajo como un condimento y si no un ingrediente. Es decir, el aroma pasa a ser un elemento protagónico, no protagonista del plato. Entonces, posibilidades infinitas. It's been a whole shift from science and food being scary together to science and food being very interesting or exciting together. I'm seeing a whole new generation of chefs who are thinking about the mind of their diner, the science of the diner, what sort of expectations they might have. They can combine that sort of science of the diner, the gastrophysics, with their culinary skills and together bring about something that's kind of amazing, memorable, more stimulating than ever before. When the alchemy is right, the results are celebrated. Cuando conseguimos hacer un plato nuevo y realmente nos gusta y a los tres nos gusta, que esto es lo que realmente es la prueba de fuego de un plato, que los tres digamos, ok, está bien, es una sensación, no sé, me imagino como cuando Messi marca un gol, ¿no? Una sensación de euforia, ¿no? Por fin, lo conseguimos, ¿no? Porque no es fácil. Yo creo que el oficio de cocinero es una forma de vivir. Y es por eso que estamos aquí 15 o 14 o 16 horas cada día, ¿no? Josep is as fervent as his brother about his domain, the wine cellar. Mira, este es mi paraíso, es mi espacio. Aquí hay el lugar donde paso muchas horas. Tenemos unas más de 50.000 botellas, 3.360 referencias distintas. 45% de España y la otra es parte del mundo. Los vinos se beben, se huelen, se escuchan, pero también se pueden sentir. La cocina es un paisaje en la cazuela, el vino también es un paisaje en una copa. En todo caso, aquí esto va como hermanos. These brothers are clearly doing something right. For 6 years, they have held the highest Michelin accolade, 3 stars. This culinary pinnacle brings its own pressure. Cuando llegas a 3, no hay otra estrella. Lo único que puede pasar es que pierdas. Que pierdas una, ¿no? Y que te quedes con 2 o que bajes de esas listas, ¿no? Con lo cual, hay que tomar distancia de esto. Hay que seguir trabajando al máximo nivel, evidentemente, porque esto es nuestra vocación, esto está en nuestro ADN. Nuestro ADN es inconformista, es competitivo. The restaurant has 2 multi-course menus. ¿O te comes la historia? Con nuestro menú de clásicos, con platos desde el año 90 o de los 80, o lo que estamos haciendo hoy, que vivimos con el menú festival, la gastronomía del 2015. Pues estamos en 160 el de clásicos y 190 el festival. Bien, probablemente nuestro menú vale dinero, pero no es caro. Porque detrás hay 75 personas para 55 comensales, hay una materia prima que llega a más del 45% en este caso del precio. For the 30,000 diners each year lucky enough to get a table, the high tariff is a small price to pay for modernist cuisine deemed the best in the world. Los tres hermanos son unos soñadores apasionados, pero de entrada el planteamiento es no existe nada imposible si lo sueñas y lo sueñas grande. El secreto del éxito del sello de Can Roca es el trabajo. Es el trabajo, el trabajo, el trabajo. Y también, en nuestro caso, la buena relación entre nosotros tres. Estamos viendo aquí, cumplimos un sueño, una obsesión que ahora es realidad. Yo creo que estamos en un camino bonito, un camino maravilloso que nos ha hecho mejorar cosas, pero no somos perfectos ni mucho menos todavía. Queda mucho camino por recorrer.